Muy buenas noches. Para los que decían que el arroz de la elección presidencial ya se había cocido, esta semana el presidente se encargó de apagar el fuego de la estufa donde se estaba cociendo ese arroz. Esta semana, quien más ha metido en apuros a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum ha sido justo su jefe político. El presidente y los más radicales de Morena se enojaron con Claudia Sheinbaum porque durante el primer debate se quedó callada. Y no defendió a López Obrador ni a su gobierno. Los afines a Sheinbaum están tratando de aprovechar que ya se sabe del enojo del presidente con la candidata para posicionar la idea, pues de que eso es lo más normal y natural del mundo, que es una sucesión presidencial como en cualquier otro lugar, que en México históricamente la candidata o el candidato va tomando su propio camino, toma distancia del presidente. ¿Realmente Claudia Sheinbaum quiere distanciarse de López Obrador? El 28 de abril a las 8 de la noche vamos a tener esa respuesta. Ahí va a ser la gran señal. Esa noche es el segundo debate y López Obrador ya se la cantó a Claudia Sheinbaum. Él espera que cuando la cuestione sobre los malos resultados del gobierno, ella no se quede callada. Ella responda y defienda a López Obrador. Nada de que la estrategia, no. Vamos a ver qué hace Sheinbaum. Por lo pronto, hoy, un reportero le preguntó sobre la autocrítica del gobierno. Si ella considera que todo está bien en el gobierno de López Obrador o cambiaría algo de lo hecho por el tabasqueño en los últimos cinco años. Incluso le preguntó cuáles serían las particularidades de su eventual presidencia. Juzga usted lo que respondió. Bueno, pues nos va a tocar otro periodo, ¿no? Es una nueva etapa pero va a continuar la transformación en nuestro país y vamos a avanzar con la transformación. Y él pues eh, tiene sus particularidades como persona y yo tengo mis particularidades como persona. En los 100 puntos hemos hablado de acelerar la transición energética, eh, el presidente hizo las universidades del bienestar, las vamos a fortalecer y aparte vamos a hacer nuevas universidades. Entonces, a él le tocó eh, la ruptura del viejo régimen a la construcción de un nuevo país. Y afortunadamente nosotros con eso vamos a seguir avanzando. No, 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 no. A ver, eh, para mí es un honor estar con la Obrador. Las cosas entre la campaña y Palacio Nacional pasan por una mala racha. Hoy en una mesa de debate, uno de los voceros de Claudia Sheinbaum, que además es sobrino de Tatiana Cloutier, la jefa de todos los voceros, se refirió al hijo menor del presidente López Obrador con un apodo. Los panelistas representantes de la oposición le pidieron que se disculpara por vulnerar así a un menor de edad. Y eso que él representaba la campaña de Morena. Hoy fueron temas las casas donde viven las candidatas presidenciales. Desde el Estado de México, Xochil Gálvez recordó que durante el debate Claudia Sheinbaum la criticó por vivir en una casa y luego Sheinbaum afirmó que ella vivía en un departamento rentado. Sochi respondió muy a su estilo, criticando que a los 60 años Sheinbaum no tenga un patrimonio. Comentario que terminó sintiéndose como clasista hacia millones de mexicanos que no pueden comprar una casa debido a los altos, eh, a los altos costos. Por eso tuvo que salir a aclarar Sochi Gálvez que su comentario no era hacia todos los mexicanos, sino era única y exclusivamente dirigido a Claudia Sheinbaum. Me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien, güey, con todo respeto. Me refería a la señora Schembaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento eh, rentado. Ella tiene cuentas en paraísos fiscales, ella ha tenido sueldos como jefa de gobierno, ella ha sido eh, funcionaria pública en la Ciudad de México, si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema. La referencia fue clara y contundente a la primera Sheinbank. No saquen de contexto la declaración. Son dos proyectos, no voy a... La verdad es que no vale la pena entrar en un debate cuando eh, ese es el nivel del debate. Ya hubo debate, vámonos con las propuestas y ya tocará el tiempo para el próximo debate. Mario Delgado que es el dirigente nacional del partido político supuestamente más poderoso y popular del país, hoy decidió asumir el papel de ayudante de Liz Vilchis. Ya sabe la señorita de las mentiras que tiene López Obrador en las mañaneras para atacar a los medios de comunicación y a los periodistas. Bueno, en su conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena acusó a Latinus de formar parte de una red para promover la candidatura de Xochil Gálvez. ¿Y cómo? pues promoviendo contenidos que son adversos al presidente, a sus hijos, a su candidata, y con ello a favor de Sochil Gales. Pues resulta que están ya innovando siempre en esta guerra sucia. Ahora pues cachamos a un medio de comunicación que ya se convirtió en un brazo de la derecha, ya medio sospechábamos que tenía ciertas afinidades. Pero ya empezó a invertir latinos en publicidad en contra de nuestro movimiento y en favor de la candidata del PRI. Es decir, ya no se convirtió en un medio de comunicación, ya es parte de la estrategia de la guerra sucia, ya es parte del equipo de los Xochibots, porque están invirtiendo dinero para tratar de afectar a nuestro movimiento. Ahí está la inversión que tienen para cada uno de los videos que hacen. O sea, ya pasaron de ser un medio informativo, un medio de comunicación, a un medio de propaganda del PRI y del PAN. Más allá de que es absolutamente normal que un medio de comunicación promueva los contenidos que genera y que los ciudadanos compartan los reportajes que consideran de su interés, ¿Mario Delgado no ha vivido en México esta última semana? ¿Acaso su sagaz equipo de inteligencia en redes sociales no le ha dicho que en Latinos llevamos toda la semana siendo ferozmente atacados, descalificados, calumniados e insultados por las redes de apoyo a sochil Gálvez después de nuestra mesa de análisis del debate presidencial? ¿No le han reportado que esa mesa ha sido ampliamente compartida en redes sociales justo por los obradoristas? ¿No aparece en esos sesudos análisis de redes sociales que buena parte de los ataques contra nosotros esta misma semana han sido de quienes usan el hashtag narcopresidente? ¿Qué le digo? Mario Delgado, ¿no? Para lo que alcance. Hubo reacciones al reportaje que presentamos ayer aquí en Latino sobre cómo la red de tráfico de influencias de los hijos del presidente López Obrador logró corromper al ejército. Grabaciones telefónicas en poder de latinos que exhibimos y que muestran cómo los hijos del presidente, sus amigos íntimos y sus primos pudieron penetrar y sobornar al ejército que es la columna vertebral de este gobierno. Cómo hablan con montos de sobornos a tenientes, a mayores. Cómo hablan de moches a generales cómo salpican a uno de los generales estrella de este sexenio de los consentidos de López Obrador, el general Vallejo. Hoy se pronunció al respecto a la candidata de PAN Priper de Sochil Galvez, quien volvió a cuestionar a la morenista Claudia Sheinbaum por esto. Como senadora siempre dije que era un peligro que al ejército le dieran tanto dinero para obra. Eh, yo en general creo que el 99.9% del ejército es gente honesta, capaz. Pero siempre esta historia de que te hablen de parte del hijo del presidente, pues hay una instrucción de atenderlo de entrada, ¿no? Es, un, es una personalidad muy fuerte, eh, Bobby, quieras o no. Eh, este contenido realmente es gravísimo y yo le vuelvo a hacer la pregunta a Claudia. ¿Vas a investigar a los hijos del presidente, a sus sobrinos y a los amigos de Andy? Esa es la pregunta. Es, es una... Locura lo que pasa anoche en ese video, porque ya hablan de generales, ya hablan de capitanes, ya hablan de altos mandos del ejército. Y, y, y me parece gravísimo que una institución tan noble, tan importante para los mexicanos esté involucrada en actos de corrupción. En el INE también hubo reacciones a este reportaje de Latinus sobre el clan. Vea lo que dijeron los representantes de los partidos, por el lado de la oposición, Guadalupe Acosta Naranjo, que es el representante del PRD, y por el lado del gobiernismo, Gerardo Fernández Noroña, que es el representante del PT. También habló Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano. Este clan de corrupción que hoy se, se revela por audios muy explícitos de cómo eh, corrompen a los militares encargados de eh, la construcción del, del tren Maya es muy delicada. Creo que es necesario que el general secretario haga una declaración donde se, eh, de, se especifique, se deslinden responsabilidades y se nos diga qué medidas va a tomar el ejército de disciplina interna para corregir. Esta actividad. Creo que el presidente da la cara por sus hijos y por sus hermanos y por sus primos y por sus amigos y por todos los que están implicados en actos de corrupción porque el presidente en los hechos avala y solapa estos actos de corrupción. Si el ejército entra en este proceso de corrupción generalizada, corremos el riesgo de que la naturaleza de las fuerzas armadas se corrompa y se pierda y eso pone en estabil... pone en grave riesgo la seguridad nacional. Yo creo que lo que deberían hacer es meter las denuncias porque no sé si es inteligencia artificial. O sea, se pueden hacer videos, audios, lo que sea con inteligencia artificial. Entonces lo que están presentando no es ninguna prueba. Yo no los tomaría en serio que presenten las denuncias correspondientes, porque reitero, con inteligencia artificial hoy puedes hacer cualquier cosa. Bueno, lo... Pues alguien que las presente, porque sostengo que Latinos... Son una pandilla de intrigantes. Por supuesto, esa y todas las que sean denuncias públicas, para eso están los medios de comunicación. Lo digo como gobernante cuando me tocó ser gobierno en Yucatán. Cuando un medio de comunicación publicaba algo, dicen: si el río suena, algo trae. ¿no? Entonces hay que investigar si es verdad, si es verdad hay que proceder, y si no es verdad también hay que desmentirlo, pero hay que investigarlo. Y aún siendo públicos, el recurso es del Estado. Y las licitaciones han sido asignaciones directas, no han sido licitaciones. Debería de haber una investigación y eh, ojalá pudiera ser una instrucción del presidente en particular porque le habla mucho de combatir la corrupción. Por cierto, el propio presidente López Obrador ha validado la autenticidad de las grabaciones telefónicas, no son hechas con inteligencia artificial. Hoy trolearon en el línea Noroña, traen pique los representantes de dos partidos. Gerardo Fernández Noroña, del PT, siempre se levanta y se va de la sesión. Cuando comienza a hablar Guadalupe Acosta Naranjo del PRD. Bueno, pues hoy Acosta Naranjo pidió la palabra y, como siempre, Fernández Noroña se paró de su lugar, se empezó a ir y entonces Naranjo confesó que solo pidió la palabra para hacer caminar a Noroña. El representante de Morena se ardió. Adelante, representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias, Presidenta. Este no es el punto. Yo nomás quería que se parara tantito. Paso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? No habiendo más intervenciones, adelante diputado Sergio Gutiérrez Luna. Solo para decir que las payasadas de un personaje y su séquito de corifeos, la verdad es que no vienen al caso en un debate serio. Payaso. Gracias. Después de meses y meses de asegurar que la obra del tren Maya no estaba contaminando los cenotes, el, presidio, el presidente terminó aceptando que sí. Había dicho que los pilotes colocados para el tren fueron recubiertos con un material que protegía de contaminación a los cenotes. Lo decía a pesar de que circulaban imágenes y testimonios mostrando la filtración del cemento dañando, contaminando el cauce de agua, afectando a los animales de la zona. Hoy el presidente empezó a reconocer la realidad, ya aceptó que en un cenote, en uno, sí hubo daño. Ese hecho eh, tuvo que ver con un accidente que estamos remediando, eh, esto que dice, ya tenemos una solución de remediación a ese sitio, es un solo caso, la solución es limpiar, porque si se eh, desprendió concreto y se están limpiando todo el sitio, estamos eh, trabajando en eso con especialistas para remediar la situación y procurar que eso no vuelva a pasar. Es un solo asunto, un solo caso. Pero es lo mismo, ustedes. Con todo respeto, ¿eh? Y sobre todo quienes están detrás de estas denuncias pseudoambientalistas que no nos ven con buenos ojos. En la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena y sus aliados están haciendo todo lo posible para apresurar la aprobación de la reforma a las pensiones que impulsa el presidente López Obrador. Él ya le echó el ojo a 40 mil millones de pesos que están ahí pero es dinero de los trabajadores. ¿En qué consiste la reforma? En que el gobierno podrá tomar control del dinero de las cuentas de las AFORES, Infonavit, IMSS e ISTE, de personas mayores de 70 años de edad que por alguna razón no han reclamado sus recursos. O sea, el gobierno plantea agarrar ese dinero y trasladarlo a un fondo general de pensiones, no cuentas individuales. Actualmente el gobierno puede disponer de ese dinero únicamente si esas cuentas llevan 10 años inactivas. La nueva ley dice que el gobierno no tendrá que pedir permiso para tomar el dinero. De hecho, no aclara qué pasaría con una persona si sigue trabajando después de los 70 años. ¿Y en qué se va a usar el dinero? En el fondo de pensiones del bienestar propuesto por el presidente que establece que todo trabajador retirado pueda obtener una pensión de cuando menos 16.400 pesos, máximo 18.000. El problema es que aún no está definido cómo se va a manejar el fideicomiso. En la iniciativa se propone que el Fondo de Pensiones para el Bienestar cuente con un comité técnico para definir las reglas de operación en la recepción, administración e inversión del dinero. Este dictamen va a ser discutido el lunes en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Como estos cambios han sido duramente cuestionados por la oposición, en la mañanera de hoy el presidente aclaró que su gobierno no se quiere quedar con el dinero, que el plan es usar recursos que nadie está reclamando como propios. Entonces por eso queremos que quede en la ley para que esos recursos remanentes no reclamados pasen al fondo. Y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo... Y un trabajador lo reclama, se le entrega. Pero no dejar los fondos en las AFORES, porque ahí está sudando el dinero, pues eh, se hace un cálculo de hasta 40 mil millones. Para la candidata presidencial de oposición, Xochil Gálvez, esta reforma al sistema de pensiones tiene que ver con que el gobierno de López Obrador se quiere quedar con los 40 mil millones de pesos. Cuestionó qué pasaría, por ejemplo, con las personas que quieren seguir trabajando después de los 70 años de edad. A mí me preocupa mucho que el gobierno quiera echar mano de dinero privado. Si yo no me quiero jubilar a los 70 años y quiero seguir siendo productiva, ¿por qué me tienen que obligar a jubilarme? porque si no, se van a quedar con mi dinero de las pensiones. Pero, pues, Morena, como ya se acabó todos los fondos y como quiere seguir echando mano del dinero de los mexicanos, pues ahora va por las pensiones. Y es bien peligroso lo que está proponiendo Morena. Y como ellos saben que van a perder el Congreso, pues, están acelerando estos días para tratar de sacar estas iniciativas. Claudia Sheinbaum no habló hoy de la reforma al sistema de pensiones. Quien lo hizo fue el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Dijo que los ahorros de los trabajadores están a salvo el gobierno no se quiere quedar con ellos. Es falso que se le esté confiscando los ahorros a los trabajadores mexicanos que tienen en sus cuentas individualizadas de ahorro. Es falso que el gobierno quiera quitar los recursos a las afores. No se toca un solo peso de las afores. Las cuentas que están abandonadas por estos años sí tendrán que pasar al fondo. Ahora... Si hay alguien que reclame después de 10 años, los recursos son suyos, se le tienen que devolver. El temor para muchos especialistas es qué seguiría después de esto. Porque si se aprueba esta iniciativa para que ya no haya cuentas individuales, sino una cuenta general y ahí se va repartiendo, se abre la puerta para meterse con los ahorros de los mexicanos. Y aquí vale la pena recordar lo que comentó Claudia Sheinbaum en el debate que si ella gana estaría planteando echar para atrás el sistema de pensiones de cuentas individuales de ahorro para el retiro. Estamos planteando verdaderas pensiones que se recuperen las pensiones para los trabajadores y echemos atrás las leyes del 97 y del 2007 de, la, de los partidos que defienden a la candidata del PRIAN. Además de la reforma al sistema de pensiones, Morena busca pasar otras dos iniciativas muy polémicas en el Senado. La primera es la reforma a la ley de amparo, que pretende limitar el poder de los jueces para frenar la aplicación de las leyes durante los juicios de amparo. Es decir, los jueces ya no podrían ordenar sus pensiones temporales, sus pensiones definitivas, cuando una persona se ampare contra una ley. Esta reforma busca que las leyes puedan quedar sin efecto hasta que se acabe el juicio, que usted sabe puede durar cualquier cantidad de tiempo históricamente las suspensiones temporales y definitivas han sido aprovechadas por ciudadanos para frenar los atropellos del gobierno un ejemplo son los amparos contra la construcción del tren Maya que está devastando la selva afectando los cenotes la segunda reforma muy polémica que Morena busca aprobar es la ley de amnistía que hace le da facultades extraordinarias al presidente para perdonar a cualquier criminal sin importar lo que digan jueces, magistrados, ministros. El presidente podrá indultar a quien quiera, no importa si acaba de ser arrestado, si está vinculado a proceso o si ya fue sentenciado. Dicen que lo que busca esta medida es que el presidente pueda llegar con estos indultos a la verdad detrás de los crímenes. Obviamente ya hubo varias reacciones. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación expresó su preocupación por la iniciativa de reforma a la ley de amparo. En un comunicado señaló que de aprobarse dejaría a la ciudadanía sin defensa de sus derechos de acceso a la justicia. Para la Asociación México Unido contra la Delincuencia, la propuesta que impulsa Morena en el Senado resulta agresiva y regresiva, porque elimina un recurso de defensa de la población ante actos autoritarios dice que prácticamente acaba con la protección a las personas frente a actos de las autoridades. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, consideró que se abre la puerta a abusos de la autoridad y que se suspendan los derechos de la ciudadanía que consagra la Constitución. La organización Human Rights Watch advirtió que la iniciativa limita el derecho a la protección judicial y restringe la actuación de los jueces para evitar violaciones a los derechos de los ciudadanos por obras del gobierno. El INE bateó a Sochil Gálvez en su queja para cancelar las mañaneras del presidente López Obrador durante lo que resta de las campañas. La candidata opositora argumentó que el presidente no se cansa de meterse en las elecciones a favor de Morena, a favor de Claudia Sheinbaum en su mañanera, que desde que inició el proceso electoral, el INE ya le dictó 30 medidas cautelares a López Obrador por la mañanera y el presidente no les hace caso. Reincide. Sin embargo, hoy los consejeros del INE concluyeron por unanimidad que es improcedente la queja, que se tiene que estudiar mañanera por mañanera, caso por caso. También rechazaron la petición de Xochil Gálvez de que el INE haga una campaña para informar a los ciudadanos que los programas sociales son ajenos a los partidos políticos, que no te los pueden cancelar. Los presidentes de PAN, PRI y PRD adelantaron que van a apelar la decisión ante el Tribunal Electoral. Hay antecedentes y precedentes de limitar la mañanera, de limitar al poder en algunas elecciones locales, concretamente en los estados de Coahuila y del estado de México, en las elecciones a gobernador. Lo quieren amordazado, lo quieren silenciado, pero pedirle que no hable, pues es el colmo del absurdo. Todos los medios de comunicación masivos están en nuestra contra, por más que Berta y Galvez Ruiz diga lo contrario. Y el único espacio que tenemos de defensa es este, el espacio que ha construido el compañero presidente, que es la mañanera. Hay, hay una pregunta que tendrá que responder las y los consejeros: eh, ¿qué van a hacer con la reincidencia? Porque son prácticas reiteradas. Y lo que estamos presentando aquí es producto de eso. Y la autoridad tiene que, que responder. Como ya le adelantábamos, Ochil Gálvez estuvo en el Estado de México, en el llamado Corredor Azul, por lo panista. Desde ahí reaccionó a la decisión del INE y Solórzano, Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Carlos. Soy la candidata del PRI, PAN y PRD, Sochil Galvez, a la presidencia de la República. Estuvo, como bien dices, en el Corredor Azul, aquí en una intensa jornada en el Estado de México. Comenzó en un foro con mujeres en Whisky Lucan para después moverse a Tizapán a un encuentro con jóvenes, en donde abundó más en sus políticas energéticas que ella propondría de llegar a la presidencia ante los cuestionamientos de los jóvenes que tenían específicamente esta inquietud. Después se trasladó aquí al ayuntamiento de Tizapán, donde tuvo un mitin con simpatizantes de el PRI, PAN y PRD, acompañado de su coordinador de campaña, Santiago Krill, y al bajar del templete tuvo un encuentro con medios en donde respondió ante el rechazo del INE de suspender las mañaneras, por lo que ella argumenta que él atenta contra la equidad del proceso electoral, y respondió enfáticamente contra esta decisión y dijo que recurriría a los tribunales de ser necesario. Escuchemos. Pues ya se sabía que el INE no iba a entrarle al tema. Es. es... Eh, ha sido omiso, el presidente eh, se victimiza, el presidente dice es que mi libertad de expresión, el presidente desde la mañanera ataca a periodistas, ataca a opositores, no usa la mañanera para trabajar, no usa la mañanera para informar, usa la mañanera para agredir, vamos a ir al tribunal. Vamos a, a, a recurrir la resolución del INE, porque nosotros creemos que ya se ha hecho en otras ocasiones y con presidentes menos activos en, en las campañas electorales. El presidente es el jefe de campaña de Schenba. Carlos, aclarar también que el tema del rechazo del INE ante la propuesta de la campaña por, en el tema de los programas sociales, ya lo había aclarado la misma candidata que. Ya había una campaña en curso por parte del órgano electoral para este 14 de abril y para mañana, Carlos, la candidata estará en Monterrey y de ahí terminará en Apodaca, en Nuevo León, y ahí estaremos también para darte la información, Muy Carlos. bien, buen viaje, muchísimas gracias. Claudia Sheinbaum adelantó que Morena va a acudir al INE a presentar quejas, pero ella no irá personalmente, como lo hizo Xochil Gálvez. ¿De qué se van a quejar? De los hashtags que han estado circulando en redes sociales contra Sheinbaum y que consideran deberían ser sancionados por el INE. No voy a ir personalmente, se está pidiendo una cita, creo que ya se envió el oficio, por parte del partido, eh, de Morena, del PT, del Verde y también de mi equipo de campaña. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, se reunió con estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Antes de que el INE rechazara la queja que presentó Xochitl Gálvez contra las mañaneras, los reporteros le preguntaron sobre el asunto a Álvarez Maynes de a lo que dijo. Sigue, siguen muy mal, pues, andan con cara de panteón los de la Alianza, pues, les ha ido muy mal, les va, a ir, les va a seguir yendo mal. Lo que les diría es que muy pronto se va a empezar a discutir la posibilidad pues, de que esta elección nada más tiene dos opciones: la que representamos en los Comiscianos y la que representa Morena. Maínez se reunió con obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, conversó con ellos sobre migración, jóvenes, seguridad. Reconoció el trabajo de la Iglesia en estas elecciones. Primero poniendo como el punto más importante de la agenda pública el tema de la justicia, de la necesidad de pacificación del país con la construcción del compromiso por la paz y de la agenda que nos presentaron a las candidaturas presidenciales. El dirigente del PAN, Marco Cortés, denunció que el exgobernador de Jalisco y candidato al Senado, Francisco Ramírez Acuña, fue retenido por integrantes del crimen organizado por lo que exigió seguridad, puso. Le exigimos a López Obrador y a Enrique Alfaro, le entren al tema ya, resuelvan la creciente inseguridad y los asaltos en las carreteras de Jalisco y todo México. Ayer, durante una conferencia con integrantes del Colegio de Contadores, el exgobernador de Jalisco, Ramírez Acuña, denunció la retención y dijo que la presencia de narcos se registra cotidianamente en los municipios del área metropolitana de Guadalajara por omisiones de policías estatales y municipales. Jalisco no es diferente. Hoy que hablo por todo el estado, tengo que estarme parando en diferentes lados que me paran y me preguntan quién, a dónde voy, le toman fotografía a mi INE, hablan a la persona que les digo. Obviamente no son gentes de seguridad pública, son malos. Cuando alguno medio me conoce, pues pásele, pásele y vámonos. No es posible. No tenemos seguridad. El presidente López Obrador comenzó con las ocurrencias para intentar acabar con el sabasto de medicamentos que él mismo generó. Y desde entonces abrió la puerta pues, para que las ocurrencias se contagien en los candidatos de Morena. López Obrador propuso la farmacia Totota, la inauguró, hasta la fecha no funciona. Y ahora Rocío Nale, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, propuso camionetitas. Ya ve que ellos dicen que todo es fácil. La propuesta de Nale pues lleva implícito el hecho de que la megafarmacia de López Obrador no resolvió el desabasto de medicinas como ya ha prometido. Todos los días va a salir la camionetita por decir a Minatitlán. Ayer en Minatitlán en la computadora se va a ver, se acabaron las aspirinas, se prende en rojo la computadora. En Jalapa, ven, Minatitlán no tiene aspirinas. Pongan las aspirinas. Y no crean que es difícil. Si andan las camionetitas de los refrescos, todos los días entregando refrescos, porque ellos en entregan la enfermedad, pues nosotros vamos a entregar el remedio. En Chiapas, Olga Luz Espinosa, candidata a la gubernatura de PAN-PRI-PRD, denunció que empleados del municipio de Chiapas de Corzo fueron despedidos por negarse a hacer campaña a favor de su rival, Eduardo Ramírez, el candidato de Morena, PT Verde y los partidos locales. En un video en redes sociales, la opositora aseguró que hay desvío de recursos públicos con fines electorales, pidió la intervención de las autoridades, hasta el momento el candidato de Morena no ha contestado estas acusaciones. El día de hoy están utilizando los recursos públicos para hacer campaña, están utilizando a personal del municipio para hacer campaña a favor del candidato oficialista. Eso no puede suceder en ninguna democracia. A las amigas y los amigos trabajadores que fueron despedidos, el día de hoy les abro las puertas de mi oficina para que hagamos las acciones legales necesarias para denunciar estos hechos. En Morelos se registró un atentado contra el candidato del PT a la alcaldía de Xochitepec, Rodolfo Tapia. Ayer, a eso de las 11 de la noche, viajaba en su vehículo acompañado de su chofer cuando otro automóvil le cerró el paso y desde ahí varios hombres le dispararon. Cinco disparos atravesaron el parabrisas del auto, los dos salieron ilesos del atentado y ya se presentó una denuncia. En Puebla, la candidata a diputada local por Morena, PT Verde, Nueva Alianza y Fuerza por México, Nayeli Salvatori, fue duramente criticada en redes sociales tras difundir ella misma un video en donde bromea al fingir un asalto en el transporte público. De hecho, acompuñó, acompañó su publicación con la frase, conmigo en campaña, nadie se aburre. En la grabación aparece acompañada de varias personas que visten playeras con el nombre bordado de Víctor Correao Galeazzi, candidato de Morena a la alcaldía de San Andrés Cholula. Cámara, ya se la sabe. En Yucatán, el candidato a la gubernatura por Morena, y Verde, Joaquín Huacho Díaz Mena, negó que haya olvidado reportar en su declaración patrimonial propiedades valuadas en más de 34 millones de pesos. Sin dar nombres, culpó a los señores del Cártel Inmobiliario de Yucatán, sí dijo, de esta guerra sucia en su contra que dijo. Reconoció que tiene dos ranchos en el municipio de Panamá, pero afirmó que los costos fueron inflados. Una investigación del diario del Universal reveló que el morenista posee no solamente estas dos fincas en Panamá, sino una casa, un departamento y dos predios urbanos que en conjunto valen más de 34 millones de pesos y cuatro propiedades no las reportó en su declaración patrimonial. El candidato dice que sí las reportó. Yo tengo dos ranchos por Panamá, uno de 60 hectáreas y otro de 90. Quiero dejar claro que todas mis propiedades han sido debidamente incluidas en mi declaración patrimonial desde hace años y en la más reciente también. Es importante señalar que el precio de las propiedades ha sido inflado por nuestros adversarios al triple, con el único objetivo de dañar mi imagen. En la Ciudad de México, por tercer día consecutivo, vecinos de la alcaldía Benito Juárez protestaron por el agua contaminada que llega a cuando menos 13 colonias. Volvieron a cerrar la circulación en las avenidas Insurgentes Sur y Xola. Lograron un diálogo con el coordinador del sistema de aguas, SACMEX, Rafael Cardona. Pero horas después anunciaron que mañana van a presentar una denuncia penal por omisión y delitos ambientales. Las autoridades del gobierno de la Ciudad de México se reunieron con 15 representantes de los vecinos. Les pusieron como condición que la reunión fuera a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación. Al salir de la reunión, los vecinos alegaron que no hubo avances, por lo que van a mantener el bloqueo en insurgentes. Un estudio a muestras de agua, realizado por la empresa VASA, especializada en instalaciones hidráulicas, detectó la presencia de contaminantes orgánicos derivados del petróleo en el agua. El estudio fue solicitado por habitantes y su veracidad confirmada por Latinos. Esta tarde elementos del ejército instalaron dos plantas potabilizadoras en Parque San Lorenzo para que los ciudadanos puedan rellenar garrafones y abastecerse de agua. Este estudio dice que el agua estaba contaminada y no hay que olvidar que después de las denuncias de los ciudadanos, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México de Martí Batres? Decir que no es cierto, que habían revisado el agua y que el agua estaba perfectamente bien. Hoy sale un estudio de un laboratorio que dice que el agua tiene derivados del petróleo. El presidente López Obrador habló sobre la crisis de contaminación en el agua en la alcaldía Benito Juárez, una alcaldía que él detesta, pues porque es un bastión de la oposición en la Ciudad de México. Descartó que se haya tratado de un sabotaje, pero señaló que existe manipulación por las elecciones en este caso. Hay quienes hablan de que eh, pudo haber la intención de tirar en el pozo combustible. No, no, este, no se tienen elementos para eso. Se está buscando todo, no va a haber, eso es lo que yo pienso y deseo, ningún problema. Yo creo que hoy ya se sabe bien qué es lo que está sucediendo y ya resolver el problema de los vecinos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Protegerlos y resolverles el, el problema. Y no extrañarnos de que haya manipulación. Porque si la hay en tiempos normales, desde que llegamos al gobierno, ¿cómo no va a haber ahora? Ahorita va a subir la temperatura. Son procesos de elección. El candidato opositor a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Tahuada, exigió al jefe de gobierno Martí Batres que se haga responsable y dé una solución eficiente a los vecinos de Benito Juárez y Álvaro Obregón que se han visto afectados por el agua contaminada. A esta petición se sumó también la alcaldesa en Álvaro Obregón, que está buscando la reelección, la opositora Lía Limón. Pidió que las autoridades aclaren si hay riesgo de explosividad. La morenista Clara Brugada criticó que el tema del agua se esté politizando. Hoy le decimos al jefe de gobierno que es increíble que se hayan tardado más de 10 días con los riesgos, porque lo primero que se debió de haber hecho es que ante el primer hallazgo se debieron de haber clausurado los, los pozos. Segundo, haber limpiado las cisternas. Hoy esas cisternas están combinando agua contaminada con agua limpia. Precisamente ese trabajo lo tiene que hacer el gobierno de la ciudad. El área de protección civil también me comentaba que hizo justamente un análisis eh, de, de, eh, con la finalidad de dar atención a, a los reportes que el personal de la dirección se dio a la tarea de revisar los puntos eh, detectados, sobre todo co colocando detectores de elementos, con, de, co eh, exacto, de elementos que pudieran medir si hay algún riesgo de explosividad, así es, y que sí en efecto, que sí encontraron un incremento de gases metano. No se puede politizar el tema, porque podríamos decir del otro lado, ¿quién hizo la infiltración? de esta sustancia. ¿Quién? Asesinaron a balazos al director de la Policía Vial de Acapulco, Guerrero, Eduardo Chávez. El comandante salió de su casa en la colonia Infonavit Progreso, se subió a la patrulla para ir a su oficina y sujetos armados les dispararon en más de 20 ocasiones. Los asesinos escaparon. A pesar de que se reforzó la seguridad de Acapulco con más de 1.200 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal para la seguridad del tianguis turístico internacional que se realiza en el puerto, el gobierno del Estado confirmó la muerte del mando de policía y dicen que ya investigan el caso. Anoche, la activista Olimpia Coral Melo fue agredida por un grupo de hombres en el municipio de Huehuetla, Puebla. Ella es quien impulsó la legislación contra el acoso digital en México y por eso la legislación lleva su nombre, la Ley Olimpia. Ella estaba en Huvetla para dar una conferencia junto a otras dos compañeras. Salía de comprar comida en una tienda con un hombre, le mostró los genitales mientras orinaba. Ella le pidió que no lo hiciera. Se refugió en su camioneta donde empezó a transmitir en vivo para sus redes sociales. El sujeto golpeó el vehículo, amenazó con poncharle las llantas. El agresor luego llegó con otros sujetos para lanzarle botellas y perseguirla a bordo de cuatro vehículos. Olimpia y sus acompañantes manejaron hasta una gasolinera donde las camionetas les cerraron el paso. La activista logró escapar y pedir ayuda en una caseta de la policía municipal, pero las autoridades tardaron una hora en llegar. Esta madrugada la Secretaría de Seguridad Estatal detuvo al presunto agresor identificado como Israel, de 42 años de edad, quien fue puesto a disposición de un juez. El gobernador de Puebla, el monarquista Sergio Salomón. Informó que la policía acudió a la Universidad Intercultural de Puebla, donde durmió la activista, y dio instrucciones para acompañarla y garantizar su seguridad. La Corte Internacional de Justicia en La Haya recibió ya formalmente la denuncia de México contra Ecuador tras el allanamiento de su embajada en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. México pide una disculpa pública, juzgar. Y declarar a Ecuador responsable de violar sus obligaciones internacionales contra México. Y que también Ecuador se encargue de salvaguardar los archivos y el inmueble que tiene México en Quito. También pide que la ONU, la Corte Internacional y los órganos pertinentes inicien un proceso de expulsión inmediata del gobierno de Ecuador. Que no se repita en ningún país del mundo. Que se garantice... El derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación. En su denuncia contra Ecuador, México pidió a la Corte Internacional de Justicia que resuelva su solicitud urgentemente. Dijo que teme que las Fuerzas Armadas ecuatorianas vuelvan a meterse en la Embajada Mexicana para sacar documentos y archivos que puedan servir como evidencia para soportar la denuncia. También acusó que Ecuador intervino las comunicaciones de la embajada con un vehículo espía. Además, pidió medidas a la Corte para que Ecuador se comprometa a no irrumpir de nuevo en la embajada. En la mañanera de hoy, la canciller, Alicia Bárcena, también anunció que todas las relaciones comerciales de México con Ecuador quedan suspendidas y esto incluye las negociaciones de un tratado de libre comercio. El ex vicepresidente ecuatoriano, el izquierdista Jorge Glass, acusó que fue torturado y ofreció más detalles de su detención en la Embajada Mexicana. Durante una sesión del juicio en el que busca ser liberado y entregado a México, Glass detalló que los policías que lo detuvieron lo tiraron, lo pusieron contra la pared, le dieron de patadas y rodillazos. Dijo que además le dislocaron dos dedos de la mano y que los policías se tomaron fotos con él como si fuera un trofeo de cacería. Glass exigió que le den un salvoconducto y que se respete el asilo que le había dado México. Declaró que es inocente, que no es cierto que se robó dinero de los damnificados del sismo de Ecuador en 2016, que todo es una persecución política. Pidió que se condecore al encargado de la Embajada Mexicana, Roberto Canseco, por haber intentado detener físicamente él con su persona el asalto contra la Embajada. Por cierto, está siguiendo muy de cerca este caso el gobierno de Alemania porque resulta que Jorge Glass tiene también la nacionalidad alemana. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania está intentando comunicarse con él para darle asistencia mientras está preso y en huelga de hambre en la cárcel de máxima seguridad La Roca, a donde fue llevado por las autoridades de Ecuador el sábado pasado después de que lo agarraron en la Embajada de México. Medios de comunicación ecuatorianos señalan que Glass, que tiene 54 años de edad, nació en Guayaquil, pero tiene ascendencia alemana por parte de su abuelo, quien llegó a Ecuador huyendo de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 2005, Glass tiene también pasaporte alemán. En la decisión de invadir la Embajada de México en Ecuador, estuvo involucrada una mexicana. Se trata de Mónica Palencia, que es la ministra del Interior de Ecuador, equivalente a la secretaria de gobernación aquí en México es las colaboradas más cercanas del presidente Daniel Novoa. Y hoy está en el ojo del huracán, pues porque tiene doble nacionalidad. Es ecuatoriana y es mexicana. Vea usted esta nota de Amado Azueta. En la Asamblea Nacional de Ecuador, legisladores cuestionaron a la ministra del Interior, Mónica Palencia, porque consideran que su doble nacionalidad, mexicana-ecuatoriana, le impidió tomar decisiones acertadas respecto a la intervención de la policía de ese país en la Embajada de México. Sí, fue un error, pero además me parece que eh, no se puede poner al frente del Estado, y mucho menos en carteras tan delicadas a quienes no creen en el Estado. Ella tiene nacionalidad mexicana, pero él es, ella es autoridad del pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano a través del sueldo ella recibe, por lo tanto deberá eh, responder al Ecuador. Antes del miércoles pasado, ninguna fuerza política de Ecuador tenía inconveniente alguno en que Palencia condujera la política interior del país. Sin embargo, al comparecer ante la Comisión de Asuntos Internacionales, aceptó que tuvo que hacerse a un lado de la crisis de este país con México para evitar conflictos de interés por tener ambas nacionalidades. Y tomando en consideración que el asunto ya escapaba a la finalidad propia del Ministerio del Interior, y además, por mi noble nacionalidad, no era dable ni aconsejable tomar postura. Pedí excusa al señor presidente de conocer sobre este tema. La declaración de Palencia ante legisladores generó incertidumbre porque no aclara quién recomendó al presidente Daniel Noboa invadir la sede diplomática mexicana para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass. Además de que sus declaraciones en medios de comunicación locales tampoco ayudaron y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución, pero no lo veo muy adecuada esa posición tibia de decir, "Oiga, me hago el que esquive y aquí no ha pasado nada." Eso no, no es lo prudente. La ministra Palencia ha dicho que ella le había pedido al presidente no estar al frente del tema por tener doble nacionalidad. Sin embargo, se quedó al frente del tema. Sin embargo, es la ministra de Gobierno y la que ordenó los respectivos operativos. Mónica Rosa Irene Palencia Núñez es originaria de Durango. Es empresaria, abogada, penalista, académica e internacionalista. Reside en Ecuador desde 1986. Fue asesora empresarial de Daniel Noboa y luego que este ganó la presidencia de la República de Ecuador, la naturalizó por decreto en noviembre de 2023. Eh, una de las cosas que de inicio nos llamó la atención es el tiempo en el que se tomaron para naturalizar la ecuatoriana, porque eso toma tiempo. Y esto fue en cuestión de tres días. Los principales interesados del juicio político son los asambleístas de Revolución Ciudadana, un partido cercano al expresidente Rafael Correa, quien aún prófugo de la justicia sigue presente a través de redes sociales opinando sobre la situación ecuatoriana. En su último mensaje pidió el juicio político contra la ministra del Interior. Sin embargo, para el partido en el gobierno, la Alianza Democrática Nacional, las opiniones de Correa no generan preocupación. Pero una cosa es estar acá en el Ecuador, en el territorio, y del otro lado ves a una persona que está tantos años fuera del continente, en Bélgica, que no se compadece con lo que está pasando en su país. De tal manera que a mí no me identifica para nada lo que está diciendo el señor. Una cosa es ver cómodamente los toros de lejos y otra cosa es afrontar los problemas acá en el país. En Estados Unidos, otra. Ahora la gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, firmó la polémica ley SF 2340, la misma que ya se aplica en Texas y Florida. Ahora Iowa también. Esta ley permite a la policía estatal detener a migrantes que hayan sido deportados anteriormente o que se les haya negado el ingreso al país. Al momento de su arresto, los migrantes solo tendrían dos opciones: aceptar una orden de un juez para abandonar el país enseguida o ir a la cárcel. Reynolds aseguró que con esta ley, Aiwa hará lo que el gobierno de Joe Biden se ha negado a hacer. La medida entrará en vigor el primero de julio próximo. La Cancillería mexicana declaró que esta legislación criminaliza a los migrantes. Anunció que va a reforzar la asistencia en los consulados para que los ciudadanos mexicanos conozcan sus derechos y reciban asesoría legal. Soldados de Israel dispararon otra vez contra un convoy que llevaba ayuda humanitaria para los civiles palestinos. En esta ocasión el ataque fue contra vehículos de la UNICEF, la agencia de la ONU encargada de proteger a los niños en situación de vulnerabilidad. En su cuenta de X el organismo puso, el martes, un vehículo de UNICEF que esperaba entrar al norte de Gaza fue alcanzado por munición de guerra. El incidente se ha comunicado a las autoridades israelíes competentes. A menos de que los trabajadores humanitarios estén protegidos de conformidad con el derecho internacional humanitario, la asistencia no podrá llegar a las personas necesitadas. La UNICEF no mencionó si hubo víctimas en este ataque. Ayer falleció a los 76 años de edad de cáncer Orenthal James Simpson, el legendario OJ Simpson, una de las estrellas de la NFL más reconocidas desde finales del siglo pasado, hasta que terminó involucrado en un doble homicidio que la prensa estadounidense llamó el juicio del siglo. Simpson jugó con los Bills de Buffalo, con los 49ers de San Francisco. Fue el primer corredor en rebasar las 2000 yardas terrestres en la NFL en una sola temporada. Se retiró e ingresó al Salón de la Fama. Destacó como actor de cine y presentador de televisión, pero su prestigio público dio un giro el 12 de junio de 1994, cuando fue acusado de asesinar a su exesposa y a un amigo de ella en Los Ángeles, por lo que las autoridades dijeron fue un arranque de celos. Simpson en vez de entregarse se fugó. Fue localizado cinco días después y las televisoras interrumpieron sus transmisiones para mostrar en vivo durante casi una hora la persecución que hizo la policía de Los Ángeles a una camioneta blanca en la que intentaba escapar OJ Simpson. Más de 95 millones de telespectadores siguieron la captura del exestrella de la NFL. En enero del 95 inició el juicio del siglo. Más de 2.000 periodistas de todo el mundo lo cubrieron. Después de nueve meses de audiencias... OJ Simpson o. J. Simpson fue absuelto. En 2007, 2007 regresó a la cárcel, acusado de robar a punta de pistola varios trofeos que tenían su nombre en un casino de Las Vegas. Estuvo en la cárcel hasta 2017, cuando se le otorgó la libertad condicional. Y con esto cerramos. Gracias por habernos acompañado. Mañana aquí les esperamos. A nombre de todos los que hacemos Latinos, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas noches.